buenos días, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a este día. Reintegrándome, no estaba aquí desde el viernes. Bueno, he tenido algunos inconvenientes, una infección ocular en uno de mis ojos. Me ha impedido estar expuesta a las luces y al trabajo. Entonces, pero ya me estoy recuperando y aquí estoy. Esto es para siempre porque esto tiene que ver con la edad. Yo me había rehusado. Hay que ver, hay que leer. Alguna gente me ha escrito, sobre todo los que nos siguen a través del canal de YouTube, y me dicen, Edith, se le ve que usted dobla la frente cuando lee, o usted se le ve apurada leyendo. Me escribió el otro día un médico oftalmólogo dominicano que reside en los Estados Unidos. Pues bien, doctor, ya le hice caso, fui, admito, y aquí estamos ya listos para compartir la jornada. Gracias, por supuesto, a toda la gente que hacen que ese canal de YouTube crezca, comparte el contenido, le dan like a lo que le gusta. Bueno, ese es nuestro principal desafío y le pedimos a cada uno de ustedes su apoyo. Ahí tienen ustedes 22.016 suscripciones ya. Y bueno, y sigue creciendo también el número de personas que lo ven. Vamos camino a los 2 millones en 7 meses, así que no está nada mal. Yo les pido que compartan el contenido y que se suscriban. He puesto una opción mucho más fácil para suscribirse, aunque es ahí en ese cuadrito rojo. Si ustedes abren uno de los videos, a mano derecha en el extremo inferior le va a salir la fotografía mía. Si le tocan, dice suscribirse, y nada más es toparle, de modo que uno se lo pone más fácil, sobre todo a las personas mayores que siguen este programa. En el día de hoy tenemos un menú fuerte. Carolina Santana, algunos ya sabrán, ha entrevistado a Juan Vieres, que es protagonista esta semana por los paros convocados por la entidad empresarial de choferes que dirige. Pero además les propongo que tengamos una conversación para comprender un poco el contexto político de este momento y en particular de la liberación dominicana con Rosario Espinal. Con Rosario Espinal, socióloga, estaremos conversando después de esta pausa.